Este video está hecho con la intención de ser un tutorial de cómo pasar Obscure sin recibir ningún daño. Todas las estrategias fueron hechas para pasarlo con éxito y eficiencia. Por favor, escucha atentamente los comentarios antes de intentar cualquiera de las estrategias por tu cuenta. Hola a todos, esta es una run sin guardar y sin recibir ningún daño de Obscure en la dificultad normal, en modo cooperativo con mi buen amigo Hey Blasty. ¿Cómo estás, Blasty? Sí, hermano, todo bien, todo bien. Gusto de estar aquí. Un gusto, hermano. Y bueno, yo creo que vamos a empezar en un momento. Y let's go. Josh, get out of our way. But I've got to finish up my story on the basketball team for the paper. Yo, dog, Kenny, chill out, man. Leave him alone. Come on, let's hit the showers. Do you know what time it is? You said you were coming home early. I said that to Mom and Dad, not to you. It's always the same story with you. I know why you don't want to come home. Kenny. We finally get rid of Mom and Dad, and you think I'm going to sleep at home? Wait, Shannon. I'll go with you. No, that's quite all right. You just go. Let's beat it, Kenny. Are you sticking around? Yeah, I'm gonna shoot a few more baskets. Okay, whatever. Catch you later. Ok, empecemos. Blast está usando el control 1 porque estamos jugando en su computadora con Parsec. Damn. That must be Ashley calling me. Sí. Básicamente. Player 1 básicamente no tiene ningún tipo de delay. So. Hello. Vas a ver a mí usando Kenny y otras personas mayormente para todo lo que tenga que ver con movimiento en específico. Just a quick shower and I'll be right there. Good. And don't be late this time. See you, baby. Okay, I'll be right there. Hey, what the... Where's my bag? Oh, man. Sí, principalmente por el lag que puede haber. Muchas veces cuando estamos haciendo esta run, a veces había un poco de lag por el parsec y eso puede costar una run, ¿no? Así que es la razón principal. Sí. Y hablando de Kenny, vas a ver ahora mismo que estoy corriendo con Kenny. Es un perk, una habilidad de Kenny como tal. No todos los personajes tienen esto. Hay otros personajes que van a tener diferentes habilidades. No es la primera vez que vamos a ver a Kenny, vamos a ver a Kenny más adelante. Pero sí, Kenny básicamente lo del movimiento y... Por tal razón, pues se va a usar tan pronto tengamos la posibilidad de usarlo. Aquí rápido el juego me va a explicar cómo funciona un sistema del juego que básicamente puedes usar el tape para pegar linternas con el más. Y la razón por la cual es importante eso es porque la linterna como tal es luz y en este juego la oscuridad. Okay, básicamente está en todos lados, especialmente los enemigos. Es importante usar la luz para poder quitar la oscuridad y después poder hacer el daño después, pero más adelante vamos a poder hablar más sobre eso. Aquí es donde muestra la mecánica como tal, y tú ves, no podemos pasar de la puerta a menos que hayamos usado la luz. Y como vieron ahí que explicaron, básicamente una barra, y si esa barra sube por completo, no puedes usar la luz nada más. So, es importante manejar bien el uso. Sí, es como... Pues, es como que se calienta, entonces tienes que esperar a que
se descaliente. Sí. O se enfríe. Se sobrecalienta, básicamente. Es una mecánica muy parecida a la que había en... Creo que era en Call of Duty, cuando usabas una metralleta de esas puestas que se calentaban y tenías que esperar a que se enfríen. Creo que en Resident Evil 5 igual es así, con las metralletas de los autos. Sí, sí, en Resident Evil 5 también es así. Sí. Sí, básicamente una mecánica de que algo se calienta y tienes que esperar a que se enfríe si es que lo calientas por completo. Entonces, con la linterna tienes que tener mucho cuidado en no calentarla por completo. O vas a tener que esperar a que se enfríe por completo y eso es mucho tiempo. Aquí yo agarro el control del segundo personaje, que no tiene ninguna habilidad especial. Lo que vamos a hacer es ir a esta esquina y empezar a disparar desde aquí, porque hay dos enemigos pequeños al frente, que son llamados los Mordeur en francés, que significa los mordedores básicamente en español. Y aquí Blasty empieza a empujar la jaula y yo estoy intentando agarrar el input de la puerta lo más rápido posible para poder abrirla. Y aquí la muerte de este personaje es scripted, siempre va a morir. Sí, entonces después de aquí pues Kenny tiene que escapar, va a encontrarse con dos enemigos, usualmente con los que interactuamos. Yo me gusta exponerlos, correr hacia atrás para sacarlos fuera de su posición y matarlos después, porque tienden a glitcharse y quedarse estancados y entonces pues automáticamente pueden morir. Y como ven, pues Kenny también se supone que muera, así que Kenny no escapa tampoco. Pero sí es posible pasar esa parte sin recibir daño, así que eso es importante. Exacto. Porque en Speedrun van a ver que en esa parte básicamente dejan que el enemigo los mate, porque es mucho más rápido, ¿no? Así el cutscene triggerea lo más antes posible. Josh? Principal's always watching us like a hawk. Come on, hurry up. Mr. Garrison, lock the gates and send the latecomers to my office. Yes, take advantage of the sunshine while it lasts. Please sit down and be quiet. Hey, ladies, what are you so gloomy about? Kenny's disappeared. You wouldn't know anything about it, would you? No, I spent the whole night working on my movie. Nobody's seen him since last night. I'm really starting to get worried. I know. Aliens beamed him up to their ship, did some experiments on him, and finally killed him. Josh? Please take your seat, young man. All right. This morning, we are going to talk about genetics. I think we'd better call the cops. What do you think? Hey, if he doesn't show up, let's meet at the cafeteria at 6 and go look for him. But the cops would tell my parents. Great. My first real investigation. Nothing works in this crummy school. We're leaving in 5 minutes anyway. Quit it, Josh. This is no time for that. Come on. We need to record our investigation, don't we? Quiet. Someone's there. It's locked. It's okay. It's just the janitor. But how are we supposed to get out now? Pero bueno, será la intro del juego. Una vez que terminan la intro del juego, es como que les enseñan lo básico que pueden hacer en este juego y tienen control de Josh. El player 1 tiene control de Josh. Y el player 2 de Ashley o de Shannon. Pero Shannon no lo vamos a usar en ningún momento en el juego. Sí, en este caso el player 1 sería yo, y entonces Ash estaría usando el player 2. Y como dije anteriormente, la razón por la cual... es porque con Josh el movimiento es es el segundo más rápido. De lo que tengo entendido, posiblemente, después de Kenny. Y pues como yo, el player 1 no tiene delay ni nada, pues entonces yo uso a Josh para poder controlar el movimiento, baitear y todo relacionado con movida como tal. Aquí, esto es una pequeña optimización que hacemos. Ares va a dejar a Ashley aquí abajo.
para... Y va a quitar el, control del player. Se lo va a dar básicamente a la IA. Y aquí lo que hacemos es que uso Josh, dejo a Ashley con el D-pad, dejo que se quede quieta ahí. Entonces entro aquí en el cuarto. Y la razón por la cual hacemos eso es porque si los dos players están, si los dos jugadores están en control, se teleportan automáticamente. Y no se puede quedar Ashley allá abajo. Sí, exactamente. Vamos a usar un par de veces eso. Pero no muchas. Básicamente por lo que explicó Blasty. Y luego vuelvo a entrar en control de Ashley y cambio cámara. Cuando estás jugando con dos players en este juego, la cámara puede ser intercambiada por los jugadores solo apretando el botón triángulo o la Y en Xbox. Que eso sí vamos a usarlo varias veces para lugares en los que tenemos que salir inmediatamente, ya que un player puede quedarse en la puerta, esperar ahí, y el otro player hacer lo que hay que hacer en el cuarto, y muchas veces hay enemigos que spawnean inmediatamente. Entonces es muy útil hacer eso. Por ejemplo, aquí no hay enemigos, pero Blasty va, alza la llave, yo cambio la cámara y abro la puerta. Sí, y más adelante aquí vamos a hacerlo también, prontito aquí. Yo voy a triggerear un enemigo y entonces Are va a cambiar la cámara y usar la puerta. Que prácticamente aquí. Y en ese cutscene es como el juego te muestra que la luz es lo que mata a estos enemigos. Mr. Walden, you saved me. You've got to get out of here. Quick. What's going on here? What are those things? I don't know. I'll make it my business to inform the authorities. You don't look so great yourself. It's nothing. Just get out of here. I'd like to, but I have to find Kenny first. Kenny, go see Mr. Friedman. The principal? But we're shut up in this building. I'll open the door to the courtyard for you. I have something I need to do. Remember, the light. He's not much help. Aquí entra en juego otra mecánica del juego, que es teleportarse al Gathering Point. ¿Qué significa Gathering? Me olvidé en español cómo es. Punto de... Gathering. Bueno, básicamente es como el punto de control. No, es que no es tanto como un punto de control. De reencuentro. Exacto, sí. Hay una mecánica en este juego que si entras al mapa y presionas triángulo o Y, teletransportas a tus personajes al punto de reencuentro. Que hay tres en este juego. El primero es en el lugar que acabamos de pasar hace un momento. El segundo es este, que va a ser el que más se va a utilizar. Que es en el centro del parque, o centro del patio, por así decirlo, del colegio o de la universidad. Y el tercero es mucho más adelante. Pero es algo muy útil para no tener que hacer backtracking todo el tiempo. Y aquí sí, como bebé, pues usando Josh, como dije, es el que tiene más rápido el movimiento. No es necesario que los dos jugadores se muevan. Uno nada más suficiente. Yeah. Stan, what are you doing here? Nothing, dog. I'm just editing my notes. If you want, I can do the same for you for only 50 bucks. Hey, stop clowning around. And you, why are you hanging around? Is something wrong? What? Haven't you seen in the hallways? All the monsters creeping around? It's a real hellhole. Whoa, dog. I don't know what you've been smoking, but you need to stop. But don't tell me you didn't see anything. You didn't notice anything bizarre? Yeah, everything I see up in this piece is whack. So what do you think those noises are? I'm not kidding. We can't find Kenny. What? You better quit jerking me. Even Mr. Walden was injured. He had to go to the infirmary. We're stuck here. We've got to tell Friedman if we want to get out of this school. Whoa, your story's starting to get interesting. All right, I'll go with you, but you better not be punking me. I'm going to the meeting. Una vez que termina el cutscene, yo voy a tomar una... Aunque no creo que ya cambiamos de personaje aquí, ¿no? Pero sí, sí. Sí, sí, cambiamos de personaje antes. Sí. Y es porque aquí básicamente hay un hit scripteado que no hace daño, pero sí contaría como hit, pero no hit. Si es que lo quieren ver de esa manera. Pero aquí empieza la parte más compleja. Que lo más importante es no chocarse con ninguna esquina y no hacerse body block entre los personajes. El primer personaje que entra tiene que ir a la segunda ventana y el segundo tiene que ir a la primera y destruirlo lo más pronto posible y pararse en estos lugares específicos hasta que la luz mate a todos los enemigos.
Sí, es una estrategia bastante específica. Es bien fácil fallarla. Porque están bien cerca. Como viste, Ashley está a punto de coger un cantazo. Pero las luces los matan instantáneamente cuando se exponen a ella. Sí, aquí lo arruinamos un poco porque Blasty sin querer cambió la cámara. Así que decidimos resetear el cuarto. Tal vez el enemigo podía pegarme. Así que vamos a volver a usar otra copa de plástico, ponerle ácido. Y tienes un tiempo porque la copa se empieza a destruir por el ácido, obviamente. Es como 34 o 36 segundos los que tienes para ir a la siguiente puerta y abrirla. Básicamente lo que quieres es apegarte hacia la derecha. El enemigo siempre va a hacer ese ataque de spikes en el piso. Y no trancarte con la máquina expendedora e ir directamente a la puerta. Usar el vaso con ácido, se va a destruir la cadena, alzar el tape y entrar. Blasty aquí va a ir hacia la puerta que está hacia arriba, que es una que tiene una ventana que la podemos destruir con el bate, y yo voy a empezar a ir hacia abajo. La razón por la que Blasty destruye esta ventana ahora es porque después de que vamos a hacer lo que tenemos que hacer en este cuarto específico que acabo de entrar, enemigos van a spawnear en ese lugar, así que es lo mejor que se puede hacer. Una vez que haces este ítem, también spawnean enemigos alrededor, así que tienen que ser muy rápidos y resetear el cuarto, salir. Y aquí baitea un ataque. Ashley solo tiene que quedarse, no es necesario que Ashley se mueva. Solo Josh baitea un ataque y empieza a correr. Y es la razón por la que destruimos esta ventana, para simplemente abrir la puerta directamente y no tener que destruir la ventana. Y el enemigo podría atacarte mientras destruyes la ventana, ¿no? Mr. Freeman, ¿estás ahí? Se alza el compás y se hace el pequeño paso, que el compás de la izquierda tiene que ir básicamente al centro de Sudamérica, como a Bolivia, Paraguay. Y el segundo de la derecha tiene que ir a la izquierda de Australia. It works. Y aquí en normal es cuando te dan la pistola. Lo mejor es que Ashley la tome ahora porque vamos a matar a unos enemigos. Eso nos olvidamos mencionar. Bueno, Blasi lo mencionó, pero cada enemigo tiene una habilidad especial. Ashley concretamente tiene una habilidad para hacer más daño y disparar más rápido. Entonces lo mejor que pueden hacer es darle las armas importantes a Ashley, como la pistola en este caso y luego la escopeta. Sí, y aquí intercambiamos posiciones. Ahora yo soy Josh y es para poder baitear a los enemigos mientras Ari dispara. Y prácticamente porque por el delay de la conexión, se me hace más fácil a mí baitear mientras Ari los mata. Sí, aquí vamos a triggerar el cutscene del enemigo para que empiecen a atacar. Y una vez que termina el video, tienen que rápidamente entrar a uno de los baños. Hemos llegado a la conclusión que es mejor entrar al baño de mujeres que al de hombres, porque el de mujeres está un poco más abajo. O creo que es en el segundo reset, ¿no? Primero al de hombres y luego al de mujeres, creo, ¿no? No, primero. Primero al de mujeres. Quitamos más cerca del enemigo, pero Ashley mata bien rápido. Sí, el primer enemigo no es mucho problema, para ser honesto, porque el primero está básicamente en la zona de tiro. El segundo y el tercero son los que pueden ser un problema, ya que pueden aparecer muy cerca a la vuelta de la esquina. Entonces Blasty va a baitear ataques. Y yo solo voy a esperar para disparar. Aquí no le llegó los disparos porque Ashley está disparando a la esquina, como a los pilares de madera. Entonces por eso gasté más balas. Es importante mencionar que otra razón por la cual preferimos la puerta más del baño de las mujeres es porque ellos pueden darte a través de las paredes. Ellos pueden pegarse a la esquina y la lengua llega y te da en la puerta. Sí, disgusting. Pero bueno, aquí sí forzamos el spawn del tercer enemigo, que spawnea después del tercer reset del cuarto, si no me equivoco. O el cuarto reset, tercero o cuarto. Sí. De lo que entiendo es la tercera vez que entramos al cuarto. Y de esa manera ya no hay que lidiar con ese enemigo más tarde en el juego, porque más tarde en el juego estás obligado a volver a ese lugar. Así que es lo mejor que se puede hacer, lidiar con él al principio. La combinación de ese puzzle era 24-32. De esa... ay, me olvidé el nombre de este objeto. Es... caja fuerte. Where are they? I want to fight. Mr. Friedman, the school. Why are you still here? Why aren't you at home? But sir, there are these weird creatures. Here on the school grounds? Yes, and the office building too.
We've got to do something. Kenny's disappeared. Mr. Walden has called the police. Mr. Walden is here? Yeah, he said you would help us. Go right now and see the janitor. He'll let you out. I'll tell him you're coming. And don't let me see you back until tomorrow morning. But the creatures... I'll take care of everything. The best thing you can do for now is to get out of here. Una vez que termina el video, Gathering Point, punto de reencuentro. Y ahora hay que ir a... No, aquí nos equivocamos, a ese lugar no hay que entrar. Esto es más adelante porque hay que ir ahora al... ¿Dónde hay que ir? A la cafetería. ¿Cafetería? No, sí. Sí, porque aquí nos equivocamos, aquí nos saltamos una parte. Antes de venir a este lugar necesitamos un ítem para hacerlo en este cuarto. Pero aquí vamos a hacer un gathering point, ya que nos olvidamos. Hay que ir al janitor para alzar la escopeta. Y luego sí, a la cafetería, sí. La enfermería y cafetería. Obviamente lo mejor es que Ashley tenga la escopeta y ahora sí se puede dar esta pistola con linterna a Josh. Mr. Garrison, ¿estás ahí? Se les da la munición, se da la escopeta a Ashley y se da la pistola a Josh. Aquí hay body blocks que... Ahí Ashley... bueno, ya me estaba quedando parado, creo. Es que había un diálogo scripteado que no me dejaba mover, tal vez. Pero no, era porque yo estaba parado. What? It's Miss Wixon. Jeez, looks like it's getting crazy in the infirmary. We better hurry up and help her. De aquí para el Gathering Point, si no me equivoco. Sí, es Gathering Point otra vez y ahora sí ir hacia la cafetería. Importante aquí que... Aquí estaba súper lento, no he podido combinar la linterna con la escopeta. Ah, no, sí puede, todo bien. Sí, aquí puede, es la segunda la que no puede. Sí, pero aquí aparece un nuevo enemigo que son los... Climber en inglés, los... ¿Cómo sería Climber en español? Trepadores. Los trepadores, exactamente. Pero obviamente en el juego se llaman Green Power, que está en francés. Eso no mencionamos, los nombres de la mayoría de los enemigos están en francés y es porque el developer de este juego es de Francia. Y también uno de los publishers. Sí, aquí vas a ver que Ade va a recoger munición. Y entonces vamos a subir aquí. Vamos a ver tres enemigos, dos abajo y uno en el techo. Es importante que Ashley le dé a los dos de abajo primero antes del techo, porque el del techo está lo más lejos. Si no, es bien probable coger el hit y es peligroso. Pero gracias a la habilidad de Ashley, pues es bastante cómodo siempre cuando Ashley esté más pegado a la izquierda de esa área que a la derecha. Sí, aquí vamos a usar otro de la táctica de cambiar de cámara y resetear el cuarto lo más rápido. Blasty va a ir a agarrar la caja de fusibles y Ashley va a resetear el cuarto. La razón por la que alzamos ítems de curación en ciertas partes no es porque recibimos daño, obviamente. Es porque hay ciertas secciones en las que hay scripted damage, así que necesitamos curarnos por eso. Aquí hay tres enemigos, ¿no? Dos en el piso, uno en el techo. Sí. Lo bueno del enemigo del techo es que el enemigo del techo tiene que estar encima tuyo para hacerte su ataque que te empieza a estrangular. Así que no tiene un ataque de rango. Pero los enemigos del piso... Y no tiene un dash ni nada. Los enemigos del piso pueden saltar, así que son los más peligrosos. Aquí se usa el destornillador y luego la caja de fusibles. Si lo hacen bastante rápido ese paso, pueden evitar intentar matar a los enemigos que estamos intentando spawnear ahorita. Pero lo más seguro es simplemente salir del paso después de poner la caja de fusibles y matar a los enemigos que vengan. Generalmente siempre viene uno por el piso y uno por el techo. Algunas veces vienen dos por el piso. Si tienen muy mala suerte. Sí. Y la de llegada también es bastante aleatoria. Pero como dice Are, mientras más cerca los fusiles, pues exponían mucho antes. Sí. Y yo creo que el resultado... ¿Cómo le dicen el resultado? No,
Básicamente, lo que hay que hacer ahí es cambiar todos los switch, excepto el tope de la derecha. Sí, yo no sé cómo es ese puzzle. Blasty siempre lo hace. Nunca me ha molestado en aprenderlo. Pero bueno, una vez que encienden las luces, obviamente todos los enemigos mueren porque son débiles a la luz. Y así la enfermera ya les puede abrir la puerta. El único ítem que necesitamos después de haber hecho todo esto es un ítem que está en este cuarto, que es una... es como un volante de metal. Oh, another one. Kenny? What do you mean, Herbert? Another one? He never Herbert? Let them out before. The maniac who kidnapped it's Kenny? Leonard. Who's he Leonard? He wants to get out. There's no way to stop him. Oh, she's lost her mind. This has been going on too long. Too long. Aquí no es necesario salir, simplemente pueden hacer Gathering Point desde el mismo lugar. Y ahora lo que continúa es ir al teatro. Ah, pero no, sí, primero, a, sí, primero es aquí donde nos equivocamos, cierto. La cinta. Aquí hay dos enemigos que están al frente, así que tienen que tener mucho cuidado en no hacerse body block entre ustedes. Porque los enemigos pueden saltar. Sí, algo interesante que ahora hace ahí es que disparó con una escopeta. Pero, como la escopeta cada tiro hace stagger, si conecta con uno de ellos, pues previene que yo coja daño. Porque te pueden brincar. Sí, pero por algún motivo Ashley estaba disparando a la pared, no sé por qué. Sí. Pero bueno, una vez que hace ese pequeño paso, alzan todos los ítems aquí, hacen Gathering Point y hay un cutscene. I'm looking for Friedman. You're not gonna find him under there. Last time I saw him, he you was. You know where he is. Where did you see him? He was in the library, but that was quite a while ago. Wait, do you think he knows what's going on? Possibly. Can I come? No. What about Kenny? Well, I just discovered a basement. I'm going to look for him down there. I found a way down from the auditorium, but I don't have the key. Could you please give it to me? I shouldn't, but what's the difference? Here. Thanks. Hey, don't go. Una vez que hacen el Gathering Point, vuelven al centro del patio. Y ahora sí hay que ir al teatro. Y como pueden ver, no es necesario que muevan a Ashley, solo a Josh porque es más rápido y Ashley va a ser teletransportada con ustedes, así que... solo en algunas partes es necesario moverse al mismo ritmo. Sí, o sea, obviamente vas a ver a Josh o cualquier otro personaje que tenga, como Kenny, que tenga buen movimiento, o sea, buena velocidad para usarse. Bizarre. Huh? Herbert looks just the same in these old photos as he does now. It's freaky. Aquí un poco de optimización. Vamos a dejar que Ashley se quede en el primer piso y alce la tabla de madera. Josh va al piso de más arriba, activa esta pequeña máquina y empieza a hacer un poco de cambio de inventario para que el lockpick esté y podamos abrir esta puerta. Aquí lo ideal sería traer tal vez Stan, porque Stan tiene la habilidad de abrir las puertas sin el lockpick y lo hace muy rápido, pero traemos a Josh y a Ashley porque Stan es un poco más lento que Josh. En realidad creo que Stan tiene la misma velocidad que Ashley. Entonces, bueno, aquí viene una pelea de boss, así que lo mejor que podemos hacer es tener un personaje rápido y un personaje que haga más daño, que es Ashley. Sí, este jefe yo creo que se llama la reina. Rey. Creo que es la reina. Reine. No sé cómo se pronuncia en francés. Pero... Queen, sí, entiendo que se refiere a la reina. Sí, es la reina. Sí, en español. Sí. Es importante que pongan la tabla de madera antes de subir. O si no, el ascensor se va a cerrar abajo. Pero bueno, para la pelea del primer boss, lo que quieren hacer es posicionar a Ashley en un lugar que no le haga body block a Josh cuando esté baiteando autoataques. La voy a posicionar básicamente en la derecha, más o menos en la esquina de uno de los muebles o de estas cajas. Y la reina tiene varios autoataques. El más molestoso es ese que bota gusanos, porque cuando bota gusanos a los gusanos no les pueden disparar, tienen que usar la linterna para hacerlos desaparecer.
Y como pueden ver, tiene la oscuridad o esa cosa negra en su cara. Entonces siempre tienen que quitarle eso. O bueno, lo más ideal es quitarle eso antes de dispararle. Y siempre tienen que dispararle después de baitear un autoataque. Porque si disparan antes, el daño no va a contar porque se está cubriendo. Es por eso que Blasty siempre baitea ataques y luego yo disparo. Y cuando está ahí en ese stagger como que respirando con dificultad, ahí pueden disparar gratis. Pero recuerden, siempre quítenle la oscuridad antes de dispararle. Lo mejor que pueden hacer. Porque creo que eso no mencionamos, ¿no, Blasty? Cuando los enemigos están sin oscuridad, aparte de que son más lentos, reciben más daño. Sí. Reciben yo creo que 1.5 por el doble. No estoy muy seguro. A veces siento que hay algunos enemigos que cogen un cantazo, una bala menos para matar con Ashley. O normalmente con cualquier personaje. Hay veces que mueren más rápido. Pero con Ashley se nota mucho la diferencia, especialmente si ya usa su especial. Sí, bastante. Y aquí en este cutscene, por ejemplo, si no ponen el seguro después del boss, algunos personajes mueren automáticamente. Así que es importante que pongan el seguro antes de terminar el boss. O bueno, después de terminar el boss, perdón, y antes de bajar por las escaleras. Sí. Aquí vienen dos enemigos que tienen un ataque bastante ridículo, que es bastante largo. Aquí yo voy a acercarme y en la línea voy a baitear para que vengan de nosotros. Y la idea es como que disparar mientras caminamos hacia atrás, porque cuando brincan, pues no nos van a dar. O sea, la posibilidad es menos de que nos den, porque tienen un launch bastante largo. Sí, es un asco, para ser honesto. En realidad ese segundo ataque estaba bien cerca de Josh, no sé cómo no le dio. Estaba súper cerca. Sí. Pero aquí Ashley se equipa la escopeta y Ashley se tiene que quedar en la puerta porque quiere resetear el cuarto lo más rápido posible. Hay una segunda escopeta en este juego, pero nosotros no lo vemos necesario, al menos no para este run. Que está exactamente en la jaula de la izquierda, que solo la empujan y pueden alzar la segunda escopeta. Una vez que alcen este pull lever, hay un cutscene que se transforma este enemigo en el Tree Man o el hombre árbol. En esta jaula donde está este enemigo spawneando hay una granada cegadora. Pero nosotros no lo vemos worth alzarla porque tendrías que esquivar un ataque y muchas veces te puedes hacer body block tú mismo si no lo esquivas correctamente. Así que lo mejor es simplemente resetear el cuarto después del cutscene. Aquí lo que... Entonces, si agarramos... Sí. Ah, sí, que agarramos el item y entonces Ares nos saca fuera del cuarto. Sí, aquí lo que queremos lograr es matar al enemigo que está al fondo, a la izquierda. Porque es el enemigo que está en nuestro camino, o al camino al que debemos ir. Entonces, aquí lo hemos matado sin ver la animación de muerte, pero estamos asegurándonos por si acaso. Así que solo va a aparecer el de la derecha. Ahí aparece solo el de la derecha, así que estamos bien. Volvamos a volver a resetear el cuarto, obviamente, para que se resete el posicionamiento del enemigo y podemos continuar. El único que es importante matar, como les dije, es el que está al fondo a la izquierda. El otro no. Sí, está bien cerca de la esquina cuando entramos al cuarto. Entramos a esta área. Aquí hay otro enemigo. A este enemigo fácilmente lo pueden hacer dar vueltas por esta mesa. Pero como hay muchísimo daño con la escopeta y le podemos quitar la oscuridad con facilidad, se lo puede matar fácilmente. Creo que lo peor que puede pasar aquí es que se hagan body blocks entre ustedes mientras está llegando cerca de ustedes el enemigo. Sí, lo único que sí da un poco de miedo es que mientras esa escena está ocurriendo, él se puede mover. Ah, sí, es importante que lo maten antes de usar el pull lever, sí. Kenny, get me out of here. Friedman's on his way. You okay? You look better once I'm out of here. Come on, hurry up. Okay. It's Friedman. Oh no. Yeah.
happened? Pero bueno, aquí entramos en una trampa, todos somos encerrados. Simplemente alzar este... esta barra con un gancho. Se traduce en eso. Y aquí Kenny siempre va a estar dañado. Porque en teoría... El enemigo lo agarró, ¿no? Y debería estar muerto, pero bueno, está dañado. Así que es scripteado el daño que tiene Kenny. Es por eso que alzamos ítems de curación, como decía hace un momento. Para poder curar a Kenny. Y también Kenny está infectado con el virus Mortifilia. Pero obviamente eso no... No hay nada que podamos hacer. Kenny está muerto. Pero ya que tenemos a Kenny, que Kenny va a ser el personaje que vamos a estar usando por el resto de la... Ajá. Sí, porque es el más rápido, lo mejor que se puede hacer. En esta caja están todos los ítems, sí. Pero el personaje que lo alza los tiene todos, así que tenemos que volver a dar la pistola sin linterna y la escopeta a Ashley y quedarse con el bat de metal para Kenny. Aquí hay un enemigo, simplemente lo matamos. Usamos la linterna antes de disparar para quitarle la oscuridad y luego un poder de Ashley y un disparo más y debería estar muerto. Ahí falló un disparo, es por eso que no se murió. Por algún motivo Ashley no le disparó el segundo del poder. Sí, falló ahí porque después de haberle quitado la oscuridad al enemigo, la pistola tiende a hacer staggers de vez en cuando y la empuja hacia atrás y eso pues sacó a Ashley del rango de daño. Uh-huh. Y aquí es muy importante que no hagan Gathering Point, porque si quedas en Gathering Point van a ser transportados a las jaulas otra vez. Pero una vez que usan el Bolt Cutter, rompen el candado y entran aquí, y ya el Gathering Point vuelve a ser el mismo de antes, el del centro del patio. Sí, en ese caso habrían 4 Gathering Points entonces. Sí, no eran 3. Hemos mentido. La mentira, no, pues, nos hemos olvidado. O sea, aquí vamos a entrar vamos a buscar unas estatuas. Estamos buscando estatuas, básicamente son 4 de ellas. Y en este cuarto aquí hay uno. Solo que yo voy a hacer es que, como Kenny es el más rápido, pues voy a baitear el ataque a este enemigo aquí. Agarro la estatua. Y entonces Ares va a resetear el cuarto. Como quiera, tenemos que pasar por el lado del enemigo. Pero es mucho más cómodo resetear el cuarto y volver a hacer lo mismo otra vez. Porque hay un enemigo detrás de él que también está siguiéndolo. So, aquí me paro con Kenny. Tan pronto escuche el cantazo hacia el piso, me muevo. Entonces, este enemigo que viene aquí, pues baiteo, me echo hacia atrás y le paso por el lado. La cámara va a bloquear un poquito, pero no es tan difícil subir la escalera sin la cámara. Sí, incluso tal vez se pregunten por qué no matan a los enemigos en ese lugar. Y es porque ese enemigo en específico, el grandote, que se llama Crabe en francés, que básicamente es traducido a cangrejo. Tiene ese ataque de spikes en el piso, como lurkers de StarCraft 1, que como no hay espacio, muchas veces te va a pegar. Y son bastante duros, son más duros que los Treeman, que los hombres árbol. Así que no es worth matarlos, para ser honesto. Aparte que es más peligroso. Sí, especialmente que tienes a Kenny, como que puedes pasarle por el lado como si nada. Por cierto, matar a ese enemigo que maté no es necesario, solo lo hago por costumbre. Estaba transformando. Lo siento, tenía rabia y tuve que matarlo. Pero bueno, aquí viene. So, aquí volvemos otra vez. Sí, hay que volver porque lanzamos la caja fuerte al piso. Y hay una segunda pelea de boss antes de que podamos alzar el ítem que está en esa caja fuerte, que es otra reina. Es básicamente la misma estrategia, no hacerse body block entre ustedes para que Kenny pueda baitear ataques sin trancarse. Siempre quitarle la oscuridad, baitear un ataque y disparar, y siempre estar atentos a los gusanos. No usar toda la linterna, porque si vienen gusanos y usan toda la linterna y tienen que esperar a que se enfríe, los gusanos les van a atacar. Como les dije, no pueden disparar a los gusanos. Aquí no hemos mencionado, pero la reina tiene un ataque bien molesto, que es un slam. Es como que golpea el piso y tiene un radio muy grande. Lamentablemente en esta run nunca lo hizo, así que no hemos podido mostrarlo.
Pero ese es el peor ataque después de los gusanos. ¿Recuerdas cuando los gusanos nos intentábamos? Necesitábamos el... el cuarto, sí. Se creía antes que los gusanos no se podían matar de ninguna forma y pues necesitábamos el cuarto para poder matar a la reina sin que nos atacara con los gusanos. Strange that the police have never come up with anything about it. Our school was founded in 1902 by twin brothers Herbert and Leonard Friedman. Herbert is still our principal. That would mean he's at least 100 years old. I just found their birth certificates. Judging by that, how have they stayed so young for so long? I found this photo of a woman with Herbert, or Leonard. She looks a lot like Ms. Wixon. According to this marriage certificate, Ms. Wixon and Leonard got married in 1885. Leonard was last seen in 1921. He supposedly died in a plane crash, but they never found his body, or even the plane. I found some articles about the Friedman brothers and their experiments, said to be so original that they went beyond human morality. In 1890, they went on an expedition to Africa to find medicinal plants. They stayed for 6 months and brought back a large number of hitherto unknown varieties. One strange specimen, Mortophilia, became the basic subject of their research. Photos of disfigured people in his office. I absolutely must find his lab. Underneath the high school, in the basement, I managed to follow him unnoticed through the gardens to the basement of their house. I searched the lab, and according to Friedman's notes, the anti-aging serum is yet to be perfected. The photos of half-human creatures bear witness to the failed attempts. Prolonged exposure to the sun results in mutation. There's also a big door in one room. I don't know what's behind it, but I think I understand how to open it. There's a mechanism with a little statue. I've seen three of them around the library and one in the garden. Tomorrow I'll go and try to see what's going on behind that door. Bueno, Gathering Point. Y ahora hay que ir a la librería. Sí, la librería, va a estar la próxima estatua que necesitamos. Próximas dos estatuas, si no me equivoco, y, sí. Hay dos estatuas. Próximas dos estatuas, sí. Y una llave. Pero bueno, ese es el punto en el que, que les decía que el juego los obliga a volver a ese lugar. Entonces, ahora sería cuando tendrían que matar a ese enemigo. Pero mejor si lo matan antes, como pueden ver. Así no tienen que preocuparse por él. Porque ya están más adelante en la run. Sí, en base de cómo estaba diseñado el juego, se nota que los diseñadores querían que esa experiencia ocurriera en esta entrada. Pero nunca estuvo el flag de como que si entran en este punto a exponer al enemigo, sino que es como que después de tres entradas expone al enemigo. Y podemos matar al enemigo mucho antes del momento que se supone. Hey, give me back my map. He stole my map, that scumbag. Y el... No sé si es el director o lo que sea, nos roba la llave, así que debemos ir por este lugar. Aquí está la segunda estatua, bueno, la tercera en total, pero la segunda de la librería. Lo mismo, dejar a Ashley en la puerta para que pueda resetearla. Así ganar un poco de tiempo. Y en el piso de arriba hay dos... ¿cómo dijiste que se llamaban en español, Blasty? Trepadores. Y si no me equivoco, los trepadores no tienen la oscuridad en su cuerpo. Pero no estoy 100% seguro. Pero creo que sí. It's useless. Sí, posiblemente no la tengan. Porque son muy débiles, siempre mueren de tres balas de pistola. Tal vez cuatro como máximo. Pero una vez que pueden salir por ahí, ya pueden hacer Gathering Point, porque antes de eso no pueden hacerlo, ya que están encerrados en la librería. Y con el firme 24 es con el que van a obtener la clave para salir al parque. Así que tienen que ir a utilizarlo al teatro. Sí, es importante mencionar que con todo y eso, que se pasa el código, porque el código siempre es el mismo, no puedes avanzar. Tienes que, como quiera, entrar al teatro para poder obtener el código. Sí, el juego te permite ir al numpad, o sea, al teclado numérico, ¿no? Y puedes poner el código, pero no va a funcionar hasta que veas la cinta.
Aquí nos aseguramos de recargar las armas porque hay dos enemigos que van a estar muy cerca. Con Ashley es obviamente más fácil porque va a matar a uno inmediatamente con el poder, como pueden ver. Pero tienen que apuntar y disparar apenas entran en el cuarto porque están muy cerca y uno de ellos puede saltar si es que no disparan rápidamente. Una vez que usan el firme 24, pueden hacer Guardian Point, pero no se olviden de usar la munición de escopeta que hay en ese lugar. La manera de que se pueden dar cuenta que ya pueden hacer Guardian Point y pueden continuar es que en el mapa se va a habilitar el teclado numérico. Si aparece con un signo de interrogación, significa que no pueden... no usaron el firme correcto, que es el 24. Sí. Pero si no me equivoco, te dan el 23 y el 24. Sí, el 23 es solo para ver un poco del lore del game. No es necesario para nada más. Sí. Aquí el código será, va a ser 0582. Y nos dan acceso hacia el jardín, básicamente. Y como ves aquí, está, Ares se quedó atrás. Y pues yo usando Kenny pues voy a moverme adelante. No hay enemigos donde está Ares. Y eso, así que no, Ares no tiene que moverse. Pero gracias a Kenny y el sprint de Kenny, puedes pasar alrededor de esos dos enemigos sin mucho problema. Con cualquier otro personaje es posible, pero es un poquito más incómodo porque se mueve. Ponían básicamente en esa parte y esa área es bien chiquita. Sí, aquí hacemos que Kenny espere a Ashley porque Ashley es más lenta para ir en el mismo ritmo. Luego Kenny empieza a correr hacia la pared que está semi-destruida y Ashley empieza a usar esta linterna. Es la mejor linterna del juego, es la más fuerte. Simplemente para lentear a los enemigos, a los hombres árbol. Y así Kenny tiene tiempo para destruir la pared y poder continuar. Luego hacemos que Ashley vaya hacia este lugar donde está la otra estatua. Creo que es la última, ¿no? Esta es la cuarta. Pero es importante que no entre a ese lugar, espere afuera. Le damos tiempo que Kenny vaya hacia la puerta, se quede en la puerta. Y una vez que alzan esta estatua, enemigos van a spawnear alrededor. Es muy rápido, no se ve aquí. Y es por eso que hacemos que Kenny abra la puerta inmediatamente y podamos salir. Porque los enemigos básicamente están rodeando al personaje que alza esa estatua. Y también hay un hombre árbol que le está empezando a perseguir. Pero él es un poco más lento hasta que llegue. Sí, él empieza a correr mucho antes. Aquí hay dos enemigos que van a exponer, pero si ves, disparamos desde la izquierda. Subimos las escaleras para coger el trigger y empezamos con el de la izquierda porque es el primero que llega. Entonces, pues nos despegamos de las escaleras de la derecha porque el segundo tiende a hacer un brinco, a hacer un launch y pues llega al tope y nos puede dar si estamos más cerca de las escaleras. Entonces después de eso, pues llegamos aquí. Es importante mencionar que si no lo llega a matar y decides correr por el lado por falta de munición y querer conservar, van a bajar y te van a dar en la transición, te pueden dar también, porque son bastante rápidos. So, es importante matarlos ahí arriba a toda, sí o sí. Sí. Interesante que los enemigos se puedan seguir a otros cuartos, si es que no hay una puerta. Sí. Si usualmente juego de Survival Horror, no, los tethers siempre se quedan, los enemigos se quedan en sus cuartos, nunca. No es todo el tiempo que transicionan. Sí, es bien interesante. Igual en Tormented Souls hay algo parecido. Pero bueno, antes de comentar eso, aquí hay que hacer que Ashley se quede exactamente aquí y luego Kenny puede continuar. Y la razón por la que hacemos eso y que no Ashley se quede por donde entramos es porque por donde entramos un enemigo spawnea. Así que si dejamos a Ashley ahí, el enemigo la va a atacar. Aquí hay un enemigo pequeño. Primero es el hombre árbol, el Tree Man. Lo que hacemos es resetear el cuarto. Y gracias a Dios en este juego, no como en Resident Evil Classic, la vida de los enemigos no se resetea cuando reseteas el cuarto. Así que puedes resetear una y otra vez si quieres bajarle la vida poco a poco. Y es lo que hacemos con este enemigo porque este enemigo está muy cerca y intentar matarlo solo de una entrada es peligroso. Es muy probable que te pueda pegar.
Pero ya está muerto, así que ya podemos continuar. Sí, usualmente requiere bien poco, como un especial de Ashley y un par de balazos de la pistola o una shotgun más. Pero como tiene oscuridad y está bien difícil quitarle la oscuridad con el poco espacio que nos da, pues tiende a necesitarse mucho más que un solo especial de Ashley. Y por eso es que entramos tres veces. Sí. Y ahí había un enemigo pequeño, así que apenas bajen por esas escaleras y empiezan a disparar. Generalmente se va a morir con un poder de Ashley. Debería ser suficiente. Aquí es el tercer boss, que es otra reina. Mientras Blasi está poniendo las estatuas y empiezo a quitarle la oscuridad, va a iterar un ataque. Ahí por algún motivo no me estaba atacando, y eso que estaba súper cerca. Pero bueno, luego lo quitar la oscuridad, empiezo a acercarme, le baiteo un ataque y empiezo a disparar. Siempre recuerden que es importante que baiteen ataques antes de disparar o el daño no va a contar porque se está cubriendo. Y también, obviamente, como ya dije, controlar siempre el nivel de su linterna para que no se queden sin linterna cuando lance gusanos. Aquí lo está lanzando varias veces. Pero bueno, cuando estén en esa animación de respirando ahí pueden disparar gratis. No debería cubrirse rápidamente. Y lo mismo, repetir, quitar la oscuridad, baitar ataque, disparar. Y muy pronto ya va a estar muerto. O sí. Muerta. Algo que hacemos es que aseguramos de quitar la oscuridad antes de baitear. Para no gastar tanta munición. Como ves, la escopeta tiene bastante, eso no era algo tan... era tan malo gastar tanto, pero... Pero por si acaso era... aseguramos de baitear bien y quitarle a la oscuridad. Sí, ¿cuántas balas de escopeta tengo? No me fijé. 30 y pico, creo. Sí, pero para el final boss es como que necesitas unas 20 mínimo, creo. O 15. 15. Pero bueno, ahí hacemos que Ashley alce la granada y una vez que la alce, Kenny puede abrir la puerta inmediatamente porque hay tres enemigos que spawnean en este lugar. Y la granada es súper rota en este juego. Porque apenas la lanzan, va a destruir en un radio muy gigante a todos los enemigos que están ahí. Y hay tres, específicamente en este lugar, que están en el camino. Solo uno no está en el camino, es que es el que está en la izquierda. Pero los demás están en el camino. Sí, de lo que entiendo solamente hay dos tipos de enemigos que no mueren de una con esa granada. La reina y el cangrejo. Si no me equivoco. El cangrejo tampoco muere con una granada. Ese monstruo está roto, ese monstruo. Sí, ese monstruo está rotísimo. De lo que entiendo, él no muere con una granada. Pero cualquier otro enemigo muere. Sí, la reina sí sabía que no moría con la granada, sí. Le baja un montón de vida, pero no la mata. Pero bueno, aquí voy a usar la última estatua porque nos olvidamos ponerla. Blas iba a usar el pull lever y vienen un par de cutscenes. Stop, that won't help. You're lying. But it won't do you any good. That's the antidote. Give it to me, right now. You've been exposed to too much light. No. Walton, stop. Give me the antidote or I'll shoot. You've already started to mutate. Después del primer cutscene, como han podido ver, había un gathering point. O intentamos hacer un gathering point y eso activa el segundo cutscene. Y aquí dejamos que Blasty juegue por su cuenta. Yo me salgo de la partida porque por el MS más que todo, por el ping.
Y aquí este boss es muy molesto si es que hay un pequeño lag spike. Así que Blasty lo va a hacer solo. Sí, en especial que no es tan definido todavía cómo funciona el agro de este jefe en particular. Pero de Kenny aquí voy a cambiar a Ashley porque son 5 tentáculos que hay que destruir. Y la forma que funciona es que después que haya destruido los 5 tentáculos, de fase 1 cambia a fase 2. Ashley es el mejor personaje para eso. Normalmente requieren 4 tiros de escopeta para poder destruir cada tentáculo, pero con Ashley puedes hacerlo con 3, un especial y un tiro. Y básicamente lo que se va a hacer es eso. So aquí empiezo con el especial, me muevo hacia el frente para evitar el ataque y tiro un tiro y destruimos el primer tentáculo. Nada, cada vez que hay un tentáculo que se destruye, aparece luz. Y esa luz en particular te protege de uno de los 2 ataques que tiene el enemigo normalmente, pero no te protege del overhead que hace. Sí, algo bien interesante es que mientras estás en la luz, como no puedes hacer uno de esos ataques, 100% del tiempo te va a hacer el overhead. Y como ves aquí, lo que estoy haciendo es veinteando ese ataque en particular porque es el más fácil de lidiar cuando tú quieres hacer daño. Básicamente el burst de daño, que es básicamente el especial y el ataque. Te da el tiempo si decides hacerlo. Por ejemplo, aquí me hizo eso, o sea, hago especial y entonces el ataque y destruyo. Si me hace el otro ataque, pues entonces tengo que jugar con un poquito más de cautela y vetear la posición de los ataques. Pero la estrategia es básicamente eso, te quedas en luz y veiteas el ataque, el overhead, y entonces vas al frente. La razón por la cual no lo hice aquí es porque la distancia entre el tentáculo y yo es bastante larga y no me da el tiempo para poder hacer el combo completo, y entonces pues prefiero coger los saves. So, primer tiro porque la animación es más corta y me permite moverme más rápido para que no me dé el tentáculo, y después hago el especial para matar. Es importante moverme en dirección recta y no curviar mucho porque con Ashley el movimiento de ella no es tan grande, y si curveo un poco es bien probable que yo coja hit del tentáculo. Y pues como está diseñado el área, pues no ayuda mucho a Ashley en ese sentido porque tienes que moverte como en curva. Pero cuando veo que ahí está el tentáculo, pues me muevo recto y entonces procedo a moverme a la próxima posición. De aquí cambio a Kenny, y si te diste cuenta, el segundo tentáculo que yo disparé no lo destruí por completo, hice solamente el especial, y es porque yo quiero que Kenny rompa el último tentáculo, porque el personaje que destruye el último tentáculo es el que va a ir para la segunda fase, no se puede intercambiar. Y la razón para la cual quiero usar Kenny es porque es bien rápido. So, aquí me paro en la luz, baiteo el tentáculo y hago el disparo. Y después de aquí, vamos a la segunda fase. También es importante mencionar que ese ataque que empieza a spawnear cosas por el piso tiene como un sistema de tracking que empieza a seguir los movimientos del personaje. Sí, es correcto. Si no me equivoco, son 6 de esos que aparecen. Y básicamente tratan de predecir tu movimiento. Si el movimiento tuyo es constante, pues va a tratar de spawnearlo 3 pasos más adelante tuyo. Si te quedas quieto o haces como tapeas hacia una dirección, va a exponer por debajo de ti. Y puedes usar esas cosas para manipular donde tú quieres que aparezca. Como el movimiento aquí es un poquito 360 en cuestión de ángulo, pues a veces es difícil como que moverte correctamente para que aparezca donde quiera. Así que es más consistente moverte poco a poco que simplemente moverte de izquierda a derecha o en círculo. Aquí vamos a segunda fase. Como dije, usamos a Kenny porque Kenny es el más rápido, tiene sprint, y eso significa que nos distanciamos del tentáculo. Y es bien importante porque este tentáculo básicamente nos puede tocar con cualquier otro personaje, nos da acá, pasa cerca. Y es bien fácil corregir de esa forma. Usamos a Kenny para poder hacer sprint. Esta segunda fase hay 3 tipos de ataque. Está el overhead que usa en la primera fase. Está que básicamente un ataque como de colita. Entonces hay uno que es como que está gritando, como que molesto. Cualquier otro ataque que no sea el overhead, le disparamos para interrumpirlo. Y básicamente esta pelea es un timer. Es básicamente sobrevivir tratando de no coger hit hasta que la luz lo mate. Lo que puedo estar haciendo es que cuando hago overhead corro, cualquier otro ataque disparo. Y con el tiempo, pues él muere y entramos en cutscene.
GG. Y bueno, eso fue Obscure, No Save, No Damage. Bueno, sin guardar y sin recibir ningún daño en la dificultad normal, jugando en modo cooperativo con Hey Blasty. Gracias, Blasty, ha sido un honor tenerte aquí comentando y haciendo la run contigo. Igual, el honor es mío. Tal vez tu canal de Twitch o de YouTube, ¿qué puedes decir? Ah, sí. ¿Dónde la gente te puede encontrar? Definitivamente, me pueden conseguir si escriben Hey Blasty, Hey de Hola y Blasty, en cualquiera de mis sociales, tanto en Twitch como en YouTube. Yo también, al igual que Ares, pues hago No Hits No Damage de variedad de juegos, y pues pueden chequear ahí las cosas que yo me dedico. Sí, un No Damage Runner igual que yo, muy talentoso, que ha hecho runs de muchísimos juegos, no solo de Resident Evil. Pero bueno, muchas gracias por ver a todos. Espero que les sirva mucho este video si es que están intentando hacer una run igual. Y probablemente volvamos con Obscure 2 en el futuro. En dificultad normal, No Save, No Damage también. Gracias por ver. Hasta la próxima.